Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el sitio vacío que le dejaron a Federico Gutiérrez sus seguidores luego de conocer su derrota. Congresistas del Pacto Histórico actuales y electos se reunieron para definir que para la segunda vuelta buscarán votos puerta a puerta en Antioquia y Santander. New York Times dice que Petro pretende cambiar el capitalismo y creará problemas en las relaciones con Estados Unidos. La campaña lo desmiente. El candidato sorpresa Rodolfo Hernández volvió a prometer hoy que no se unirá con ningún dirigente ni partido político. Queda a prueba su palabra. El astrólogo que predijo la derrota de Gutiérrez por cuenta de Rodolfo Hernández en diciembre pasado está recibiendo amenazas por anunciar el triunfo de Petro. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, Colombia vuelve tras 8 años al torneo juvenil de Toulon. Mañana debuta ante Islas Comoras. Jornada de sorpresas en Roland Garros con la eliminación de Daniil Medvedev y Stefano Tsitsipas. Y Gio Urshela la volvió a sacar del parque y completó 5 jonrones en la temporada, pero no pudo impedir la derrota de su equipo. Aquí está, esta es la imagen del día. Una fiesta con alcohol en plena ley seca anoche, después de que se conocieran los resultados de las elecciones en un elegante hotel de Bogotá. Algunos de los asistentes vestían camisetas y cachuchas de la campaña de Federico Gutiérrez. En otro sitio reservado del mismo hotel, habrían estado reunidos el ex candidato, el ministro del Interior y la vicepresidenta canciller, entre otros. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, para obtener nuestros productos de Noticias 1, ingresen ya a backy.co/la Red Independiente y hagan sus donaciones así. El morral reflectivo por un aporte único de 150 mil pesos. El buzo de Noticias 1 2022 por un aporte único de 160 mil pesos. Y la sombrilla de la verdad por un aporte único de 100 mil pesos. Muchas gracias por elegir la independencia. Y lo vieron ustedes en nuestra imagen del día, una reunión secreta después de conocerse el resultado de las elecciones se llevó a cabo anoche en un hotel del norte de Bogotá que sirvió como sitio de campaña de los seguidores de Federico Gutiérrez, según fuentes de Noticias 1. Víctor Ballestas. Mónica, tuvimos evidencia visual de una fiesta con alcohol que fue celebrada en la planta baja, mientras en otro lugar reservado del mismo hotel, se estaría adelantando una reunión entre miembros del gobierno, teóricamente neutral, el candidato derrotado Gutiérrez o uno de sus delegados y 2 personas que serían voceras de Rodolfo Hernández. En la medida dar un parte de absoluta tranquilidad a todos los colombianos. El ministro del Interior, Daniel Palacios, el principal miembro del gabinete del presidente Duque, tuvo el día de ayer una de las jornadas más agitadas de su labor como funcionario estatal, responsable del orden público en todo el país, incluyendo el cumplimiento de la ley seca que prohibía ingerir alcohol en horas electorales. Bastante importante. Sin embargo, después de terminar su jornada, llegó poco antes de las 10 de la noche al Hotel Dan, un sitio de reunión habitual de la campaña de Federico Gutiérrez. Muy buenas noches, Colombia. En estas imágenes grabadas anoche por una fuente de Noticias 1, muestran la presencia del ministro Palacios en el hotel cuando habían transcurrido unas 3 horas desde cuando se conoció el resultado de la jornada electoral en que fracasó la candidatura de Gutiérrez y en su lugar se alzó la de Rodolfo Hernández. Advertidos de lo que podría ser noticioso en ese lugar, enviamos varias cámaras. Fue así como nos dimos cuenta de que allí se estaba realizando una fiesta con ingesta de alcohol, a pesar de la prohibición firmada por el propio Palacio. Quienes consumían licor portaban camisetas y cachuchas de la campaña de Gutiérrez. Una fuente protegida le dijo a Noticias 1 que el ministro llegó a una reunión de alto nivel que se estaría celebrando en un lugar reservado del mismo hotel. Afuera, el movimiento de los esquemas de seguridad, con camionetas oficiales, escoltas de civil y uniformados, evidenciaba la presencia de personajes de la vida pública. Según fuimos informados por 2 fuentes, habrían entrado al hotel el ministro, la vicepresidenta canciller Ramírez y 2 presuntos delegados del candidato Rodolfo Hernández. Promoviendo. El ministro Palacios salió del hotel poco antes de las 11 de la noche, discretamente.
Consultamos a la vicepresidenta sobre su supuesta presencia en el DAN. Contestó a través de sus asesores de prensa que ella salió de la Cancillería y llegó directamente hasta su vivienda. Cuidemos este país. También le escribimos a su celular al ministro del Interior, Daniel Palacios, que escribió 9 mensajes diferentes, algunos de aclaración sobre nuestras preguntas y otros de respuesta. Con sorda, dijo que, comillas, no sabía que el hotel era exclusivo para la campaña de Federico Gutiérrez. Y después mandó un mensaje críptico que leemos y dejamos ver en pantalla, tal como llegó. Espero que incluyan entonces en su gran análisis periodístico cuántas habitaciones tiene el hotel y cuántos huéspedes, aunque me imagino que eso no les interesa, pues no tendría chisme, perdón, noticia. El gran salón dispuesto por la campaña de Federico Gutiérrez para celebrar su triunfo en el sitio conocido como el Cubo de Colsubsidio en Bogotá quedó semivacío anoche. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, ese fue el mismo salón en el que Iván Duque celebró su triunfo hace 4 años, pero Gutiérrez terminó dando su declaración final de candidato en una pequeña sala contigua. Este domingo, desde muy temprano, todo estaba dispuesto en el centro de Bogotá, en la sede elegida por el candidato Federico Gutiérrez, para celebrar los resultados de las votaciones a la primera vuelta presidencial en Colombia. Poco a poco fueron llegando al sitio simpatizantes y militantes de distintos partidos políticos que ofrecieron su apoyo a Gutiérrez. Los medios de comunicación debidamente acreditados tomaron su mejor posición para no perderse la mejor toma de quien se creía iba a ser uno de los protagonistas en estas elecciones. El salón dispuesto para una multitudinaria manifestación, el mismo lugar que eligió hace 4 años el entonces candidato Iván Duque para recibir los resultados que le dio la presidencia, solo se parecía en la propaganda difundida. Sin embargo, se acercaba la hora para el cierre de los puestos de votación en el país y en el lugar se notaba vacío y sin esperanza de que se llenara. La cara de los pocos asistentes lo decía todo. Las banderas en el piso y los globos a media asta eran el reflejo de la información que cada boletín de la registraduría entregaba. Federico Gutiérrez no llegaría a la segunda vuelta. Arrancaremos el preconteo informativo. Los periodistas ya se preparaban para entregar el ambiente de la campaña que ya se percibía derrotada. Había noticia. La presencia de Gutiérrez en la Casa de Nariño se había esfumado. Faltaban 20 minutos para las 6 de la tarde. A esta misma hora, hace 4 años, la tendencia de la votación ya era contundente. Pero a pesar de estar en el mismo salón, la situación de Gutiérrez fue otra. Cámaras y periodistas fueron trasladados a un salón mucho más pequeño que había sido reservado para otro espacio. Allí el candidato quiso dar su discurso, para él mucho más privado, para agradecer de una forma más personal a los medios de comunicación que lo acompañaron. Esto es para ustedes. Tras la larga espera y con la expectativa de qué iba a decir, Federico Gutiérrez, acompañado de un grupo muy reducido de su equipo, aceptó su derrota y a pesar de tener un discurso escrito, decidió por improvisar y decir que su antes contendor ahora compartía sus ideas. Y por eso, Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo y por Marielén el próximo 19 de junio. Gutiérrez, que no aceptó ninguna pregunta a los medios, se fue en medio de un tumulto proporcional al espacio que finalmente escogió. La campaña del Pacto Histórico buscará puerta a puerta los votos que necesita para convertir a Gustavo Petro en presidente en 3 semanas. Sus promotores se enfocan en 2 zonas específicas: Antioquia, donde les ganó Federico Gutiérrez, y el Santander de Rodolfo Hernández. Eduardo López Huque. Mónica, hoy estuvo reunida la bancada que respalda a Petro y resolvió buscar votantes en el centro, entre abstencionistas y con las mujeres, aprovechando que la otra campaña solo les ofrece la cocina. Con los resultados de la votación obtenida en cada región en la mano, durante 5 horas los congresistas electos y dirigentes políticos del Pacto Histórico analizaron y definieron las estrategias que permitan asegurar los votos que le entreguen a Gustavo Petro el triunfo en la segunda vuelta presidencial. Cada rincón de Colombia, cada ciudadano para nosotros es importante. En los lugares donde electoralmente nos fue mal, pues tenemos que ir a hablar y decir cuál es nuestra idea, cuáles son nuestras propuestas. También se buscarán acercamientos institucionales con las fuerzas políticas del centro, así como con los dirigentes liberales del partido de la U y de la coalición Centro Esperanza, para lograr acuerdos programáticos y de gobierno. Y hacer un llamado a muchos sectores, hacer un llamado al sector de centro político. No me cansaré de decirlo. Digo, tal vez de manera necia,
sigo insistiendo en que todavía es tiempo de juntar a todo el sector alternativo. La denominada toma de las regiones buscará puerta a puerta a los jóvenes, a los indecisos, a los abstencionistas y particularmente a las mujeres. Nosotros vamos a salir, creemos que en la juventud hay un sector muy importante. Creemos que en los abstencionistas hay un sector muy importante, en las mujeres. Nosotros no queremos mandar a las mujeres a la cocina, nosotros queremos ponerlas en la vanguardia de las cosas del país, y no solo de la política, de la economía, de todo. Simultáneamente, en otro sector de la capital del país, Gustavo Petro encabezó la reunión de los equipos de estrategia política, debate y comunicaciones, en la que se definieron los departamentos y las ciudades donde se intensificará la búsqueda de votantes, particularmente en Santander. En la reseña electoral del New York Times se dice que Petro quiere cambiar el modelo capitalista de Colombia y que su elección significaría un enfrentamiento con Estados Unidos, lo cual no es cierto, según los autores de su programa de gobierno. Ignacio Gómez. Mónica, los estrategas de la campaña en primer lugar aclaran que no se ha planteado un modelo diferente al capitalista, con correcciones, y que la agenda bilateral ha sido discutida en Estados Unidos con congresistas de ambos partidos, razón por la cual no es de esperarse un trauma en las relaciones. El diario The New York Times reseñó los resultados de las elecciones de ayer en una nota de su corresponsal de los Andes bajo el título "Es un momento histórico. La izquierda de Petro y el populismo de Hernández se van a segunda vuelta", en la que hace tres advertencias sobre el posible triunfo de Gustavo Petro en segunda vuelta. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que analizar hoy la decisión para los próximos 4 años. Según la corresponsal, la plataforma del Pacto Histórico plantea una modificación al modelo económico capitalista del país. Pondría a Colombia en una senda nueva y desconocida, y un triunfo de Petro podría significar un enfrentamiento con Washington. Ya retardamos 4 años más el cambio verdadero de Colombia. Las tres afirmaciones de la corresponsal son infundadas, según voceros de la campaña y la plataforma política del Pacto Histórico. Según el senador Roy Barreras, el ofrecimiento del Ministerio de Hacienda a José Antonio Campo es una seña de que no se busca una confrontación con Estados Unidos, como sostiene la corresponsal. ¿Creen acaso que ese profesor de la Universidad de Columbia, ex asesor del Banco Mundial, tiene algún interés en romper el modelo económico? Allí no habrá tal relación traumática, habrá una relación de diálogo y una relación constructiva. El senador Iván Cepeda, que durante la campaña ha viajado con el candidato a Estados Unidos, sostiene que por el contrario se construye un diálogo con ambos partidos para discutir con ellos las reformas que se plantean en los asuntos comunes. Nuestro interés es buscar que con Estados Unidos haya un diálogo en torno a la política con relación a las drogas ilícitas, a manejar de otra manera el narcotráfico, a construir la paz, a desarrollar la implementación del acuerdo, puntos en los cuales tanto demócratas como republicanos han estado de acuerdo. Así. Roy Barreras también considera equivocado decir que habrá traumatismo en las relaciones con Estados Unidos, como dice la corresponsal. A nadie se le ocurre pensar sensatamente que Petro va a romper relaciones con los Estados Unidos. Se lo digo yo, que además soy ciudadano norteamericano. Nosotros entendemos que hay que reparar las relaciones internacionales que destruyó Duque. Según observadores ajenos a la campaña, las apreciaciones de la corresponsal estarían influenciadas por un sector específico en el ambiente de polarización que desde ya caracteriza la segunda vuelta de la elección. A través de un comunicado, los integrantes de la coalición Centro Esperanza anunciaron que su decisión fue dejar en libertad a sus integrantes para que voten por decisión personal en las próximas elecciones. Un pequeño giro frente a la decisión en idénticas circunstancias hace 4 años, cuando anunciaron el voto en blanco. El ex candidato a la presidencia por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien ocupó el cuarto lugar de los resultados, por medio de una carta dijo que dejará en libertad a sus integrantes de votar en la segunda vuelta. Por lo que cada uno de sus sectores y movimientos decidirá sobre su futuro dentro de las más cordiales relaciones entre nosotros. El comunicado de la coalición Centro Esperanza, firmado entre otros por Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán, reconoce que el resultado fue el voto del rechazo de la ciudadanía al gobierno actual. Ratificaron su deseo de cambio para Colombia y su rotundo rechazo al gobierno Iván Duque y a los partidos políticos que lo acompañan. Ayer Fajardo, acompañado de su equipo de campaña, dijo que es respetuoso de los resultados que se dieron a conocer. Yo no tengo duda de que ese cambio es marca un hito en la historia de Colombia. Esto no había pasado, lo que pasó en estas elecciones, y repito, las dos personas
que hoy fueron escogidas para competir por el cambio que quiere Colombia, pues tienen una responsabilidad muy grande. Hace 4 años, el también candidato presidencial Fajardo, cuando quedó por fuera la segunda vuelta, fijó su posición ante sus electores, advirtiendo que no votaría por ninguno de sus contrincantes. Una de las razones más importantes para votar en blanco es señalar que ni Duque ni Petro han mostrado un camino a una paz que permita unir a Colombia. Fajardo quedó en cuarto lugar en estas elecciones con 888.585 votos, equivalentes al 4,20%. El regionalismo santandereano fue definitivo para la consolidación del candidato Rodolfo Hernández. Alrededor de su casa en Bucaramanga y de su finca de recreo se creó un movimiento masivo que ahora se llama la Ola Amarilla, que anima las manifestaciones, aunque su candidato no llegue. Camilo Galán. Santandereanos ya existe un fervor por el ingeniero, de quien aseguran inclusive que Jesús ya lo nombró presidente de los colombianos. Pasó tan solo una hora después del cierre de las urnas en el país para que los seguidores de Rodolfo Hernández empezaran la celebración en la sede de su campaña, a la que bautizó la Casa Nariño en Bucaramanga. Cada boletín confirmaba su remontada contra el candidato del uribismo Federico Gutiérrez, mientras en Santander, fortín electoral de Hernández, en donde consiguió cerca del 67% de la votación, la celebración se extendió hasta la madrugada. Sobre las 6 de la tarde, desde la Casa de Nariño de Campo, en donde esperó los resultados en pantaloneta de baño, leyó su discurso de victoria, en donde esta vez sí fue incluyente. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. La euforia en Santander y en varios de los 13 departamentos en donde se impuso en votación y cautivó con su discurso populista continúan a la espera de la segunda vuelta. El Señor Jesús ya lo nombró presidente. Hoy nuevamente se dirigió a sus electores desde su casa y a través de redes sociales, las que se han convertido en sus aliadas en esta campaña. Prometió a quienes depositaron su voto ayer por él, independencia. Esos cuentos de que yo los voy a traicionar, que soy uribista, que soy petrista, que soy alvarista, quién sabe qué inventarán. Olvídense de ese cuento. Esta nueva figura de la política con cerca de 6 millones de votos es querida por quienes sueñan con verlo en la Casa de Nariño original, la de Bogotá, aunque él la quiera volver museo. Todos quieren estar cerca de Rodolfo Hernández. La Ola Amarilla, como se hacen llamar sus votantes, crece con el paso de los días. Uno de los contendores en las elecciones presidenciales confunde a Hitler con Einstein. Ha golpeado e insultado con palabrotas a sus contradictores, ha ofendido a los migrantes y a las mujeres y se precia de haber hecho su fortuna a punta de hombrecitos pobres que le pagan intereses como si fueran sus vacas lecheras. El ingeniero Rodolfo Hernández empezó a llamar la atención de sus seguidores en las redes sociales por sus agresiones, humillaciones, malos tratos y el calibre de sus palabras. Los objetivos de algunas exclamaciones populistas suyas eran funcionarios de su alcaldía. No nos vamos a dejar por ningún motivo administrar de ustedes. Los bomberos de Bucaramanga también cayeron en sus insultos. Es que tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez. Me dice Alba Azucena que usted dijo que no retiraba porque tenía una tan de barrigones gordos allá de bomberos que no eran capaces de subirse ni al taburete. También el veedor Fernando Martínez. Señora, me llamaron que pero iban a tumbar. Pero el es árbol. Que las señoras no son la autoridad ambiental, alcalde, es no el área metropolitana. Es el área metropolitana. Yo soy el área no, autoridad los ambiental. Técnicos tienen que venir y decir. Yo sé que usted no, es un los, lavaculo de la politiquería. No, no, señor. Los pobres, muchos de los cuales estuvieron entre sus votantes, fueron objeto de su cinismo. Que el mejor negocio es tener gente pobre con capacidad de consumo, todo lo que da se puede, porque los pobres consumen toda la plata en el mes.
En mayo de 2017 se refirió con calificativos despectivos a la población migrante venezolana. Y si vinieron todos los limoneros de Venezuela a pagar y la prostitución y los desocupados, porque esto prácticamente somos lindero de frontera. Entonces, ¿cómo hacemos? Recibiendo Bucaramanga. Aquí no los podemos matar ni echarles plomo, toca recibirlos. En 2019, Hernández volvió a dar muestras de xenofobia. Y los partos que han tenido son como 400 al año, una fábrica hace chinitos pobres. También causó rechazo la inculta analogía que hizo al tratar de desacreditar al entonces candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Sergio Iznardo Muñoz. Él ha pasado por todos los partidos, eso lo han manoseado todos. Eso mejor dicho, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches, que lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril. Otra salida en falso de Hernández ocurrió cuando mencionó a Adolfo Hitler. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. ¿Cuál que es? Se llama Adolfo Hitler. Horas después, Hernández pidió perdón. Quiero pedir sinceras disculpas a toda la comunidad judía y a todos los colombianos que se hayan podido sentir afectados por este desliz. Este es el perfil de Rodolfo Hernández, quien podría llegar a ser el presidente de Colombia. Este es el mapa político que ayer se conformó para las elecciones presidenciales. Gustavo Petro conquistó la costa atlántica que había perdido hace 4 años y se consolidó en la costa pacífica. Mientras que Rodolfo Hernández conquistó el centro del país, incluso en Vichada, cuya existencia desconocía, y allí ganó con más de 6,000 votos. El candidato de Pacto Histórico, Gustavo Petro, sacó 8.527.768 votos. Su liderazgo en las votaciones se vio en 19 departamentos, a diferencia de los 9 que lo acompañaron en 2018. En esta ocasión, el apoyo lo recibió principalmente de Bogotá, donde sacó 1,7 millones de votos, del Pacífico, conformado por Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño, donde alcanzó casi 2 millones de votos, y de los 7 departamentos del Caribe, que le sumaron 1,8 millones de sufragios. Esto último representa la derrota de parte del clientelismo costeño, pues en 2018 el candidato de izquierda solo logró ganar en 4 de estos territorios con menos de la mitad de los votos que sacó ayer. Hoy el voto de opinión en la costa Caribe es importante, es significativo. La gente prefiere llevarse el dinero por la compra de votos y terminar votando por el que quiere. Los nativos de San Andrés y Providencia, que en 2018 le dieron en mayor medida su apoyo al presidente Duque, después del manejo que este le ha dado a la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota, decidieron esta vez respaldar a Gustavo Petro. Gustavo Petro se lleva la votación del Pareto electoral, en donde hay capitales de departamento, en donde el lenguaje técnico puede llegar a ser un poco más importante. Rodolfo Hernández conecta con las emociones del colombiano de las regiones. Con 5.953.209 votos, Rodolfo Hernández llegó a la segunda vuelta presidencial. Ganó en 13 departamentos, especialmente de Centro Oriente, que van desde su lugar de nacimiento Santander, donde obtuvo más de 780.000 sufragios, hasta Vichada, territorio que el mismo candidato admitió durante campaña no sabía que existía. Para el Vichada, ¿eso qué es? Hernández, que no tiene una trayectoria política más allá de su paso por la alcaldía de Bucaramanga, con la que llegó con algo más de 77,000 votos, se quedó con el apoyo mayoritario que en 2018 el oribismo tuvo en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare, Casanare, Cundinamarca y Boyacá. La participación política es más alta en las áreas movilizadas por Rodolfo Hernández que en las áreas movilizadas por Gustavo Petro. Votan más en la región andina, en Santander, en Casanare, en Boyacá, que por ejemplo en Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba. En las presidenciales de hace 4 años, en Antioquia, con el uribismo, el primer lugar se lo ganó Iván Duque. Este año los apoyos se fueron con Federico Gutiérrez. Sin embargo, en ese territorio en que Gustavo Petro logró apenas la mitad de Gutiérrez, significó triplicar los votos que él mismo sacó en 2018, seguido por Rodolfo Hernández, que solo sacó 160,000 sufragios menos. En Huila, departamento donde es oriundo Rodrigo Lara, fórmula a la vicepresidencia del candidato Federico Gutiérrez, esta que España quedó de tercera. Aquí lideró Rodolfo Hernández con 223.473 votos, mientras Petro obtuvo algo más de 162.000 votos. Los politólogos advierten que la decisión nacional de anoche fue en contra de la política tradicional, pero saben que esta no es una derrota definitiva para los partidos tradicionales. Frente al futuro son menos concluyentes.
Tras la victoria de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en la primera vuelta presidencial, académicos y analistas políticos manifestaron que los resultados de ayer son un mensaje de que la ciudadanía quiere un cambio de la política tradicional. Eso da cuenta de un clima de insatisfacción muy fuerte con la política que se desencadena después de un mandato del presidente Duque. Paradójicamente, hoy dos son ambos representantes antiestablecimiento en la segunda vuelta, lo que implica un castigo para la clase política tradicional. Aunque para algunos sectores la derrota del candidato del uribismo, Federico Gutiérrez, es el ocaso de este grupo político y de los que apoyaron a Gutiérrez, para el profesor Jean Basset es un golpe duro. Sin embargo, no significa que sea el fin de los partidos políticos tradicionales. Da cuenta de una pequeña derrota para la política tradicional, digamos. No es tanto una derrota de los partidos como tal, cuyo ámbito de acción es sobre todo el Congreso, no tanto la elección presidencial. Ambos académicos coincidieron en que la derrota de Federico Gutiérrez en esta jornada electoral se dio, entre otras razones, por el apoyo que recibió por parte del gobierno Duque, el cual tiene actualmente más del 70% de desaprobación. No logró realmente romper el vínculo de ser el candidato del gobierno, en parte porque el propio presidente Duque, durante sus intervenciones inconvenientes e inapropiadas en política, el mensaje que enviaba era que él era el candidato del gobierno. Un mandato que ha sido marcado por dos movimientos sociales extremadamente fuertes y violentos, la pandemia, bueno, una serie de circunstancias de crisis que han creado un clima de fuerte insatisfacción. El profesor de la Universidad de Externado, Jorge Iván Ospina, dijo que aunque la ciudadanía quiere un cambio de la política tradicional, aún no se sabe qué transformación busca el país debido a que los dos candidatos ofrecen una política muy diferente una de la otra. Para segunda vuelta, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de cambio que quiere y que necesita Colombia? Los dos analistas aseguraron que estas tres semanas que quedan para la segunda vuelta presidencial serán claves para Petro y Hernández, no solo por las alianzas que puedan hacer, sino también porque ambos buscarán continuar con la narrativa de que son el cambio que necesita el país. Otra consecuencia de los resultados electorales de ayer es la propuesta del expresidente Samper al expresidente Gaviria para que entregue el Partido Liberal. Después de analizar los resultados de la jornada electoral de ayer, en la que los colombianos votaron por el cambio en el poder político, el expresidente Ernesto Samper invitó a su homólogo César Gaviria a dejarles el partido a las nuevas generaciones liberales. Samper dijo que las propuestas de Petro son las que más se identifican con el ideario liberal. Fijemos una fecha para que después de las elecciones, tranquilamente, se puede hacer un congreso de la refundación liberal, dando cada uno de nosotros dos un paso al costado para entregarle el partido a las nuevas generaciones de liberales. Se lo merecen y se lo merece el partido. Lo hago con toda cordialidad. Los dos expresidentes liberales han estado distanciados personal y políticamente desde hace muchos años, por lo que se especula que Gaviria no responderá a la invitación de llevar a cabo el Congreso Liberal y mucho menos de soltar la dirección del partido. Llegaron nuevos votantes, pero todavía son muchos los que se quedan en casa el día en que deben ejercer sus deberes democráticos, lo que indican los indicadores. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2010, el 51% de los electores se quedó en la casa. En las de 2014 no salió el 59% ni el 47% en 2018. Y ayer bajamos al 45% los ciudadanos inactivos. Esto indica que a más de medio país no le importan los demás. Esto es lo que indican los indicadores. Colombia declaró la libertad de esclavos en 1851 en el gobierno proobrero de José Hilario López, 15 años antes que Estados Unidos. Allá ya tuvieron presidente afro, pero aquí lo más cercano es la aspiración de Francia Márquez a la vicepresidencia. Javier Guerrero Barón, decano de Historia en la Universidad de Tunja y estudioso de la evolución de los partidos políticos, dice que la dirigencia política colombiana tiene miedo a que la izquierda gane, porque durante más de 100 años las élites han mantenido el control de las instituciones. Cuando se cierra la puerta de la lucha armada y de las revoluciones armadas y se dice hay que ser demócratas,
Y cuando la democracia funciona, entonces los pueblos se asustan, las élites se asustan. Explico que en Colombia ha habido intentos de reformas sociales de izquierda desde 1854, cuando se produjo la Revolución de los Artesanos, cuyas reivindicaciones fueron absorbidas por los partidos tradicionales. Este sería un gobierno inédito en 200 años que no viene por primera vez, no tiene origen en los dos partidos tradicionales. Guerrero dijo que también sería histórico para la izquierda que una mujer afro como Francia Márquez llegara al poder, desde cuando el presidente José Hilario López abolió la esclavitud en 1851. De hecho, más significativo todavía, mujer de origen popular, de un origen muy popular, que llegaría a una distinción tan grande como sería la vicepresidencia. El historiador recordó que candidatos presidenciales como Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa de la Unión Patriótica, Carlos Pizarro de la Alianza Democrática del M-19 y a Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, que fueron asesinados por plantear programas contrarios a los partidos tradicionales. Y entonces la derecha colombiana lo aniquila y el ejército colombiano lo aniquila. Se alía con el narcotráfico. El mexicano es uno de los grandes aniquiladores de la Unión Patriótica. Para el director del doctorado en historia, si llegara a ganar Gustavo Petro, la izquierda, que gobernará a su lado con una historia diferente a la de países vecinos, no tendría los matices o dominancia del autoritarismo de las de sus vecinos, porque durante su martirologio ha aprendido a trabajar dentro de la estructura actual del Estado y la institucionalidad. Un astrólogo que en diciembre pasado dijo que Petro ganaría esta ronda electoral y luego las presidenciales está recibiendo amenazas. Según dice, provienen de quienes ignoran su condición apolítica de simple lector del futuro, tal cual está escrito en las estrellas. Vamos a inscribirnos a la candidatura a la presidencia de la República en la registraduría delegada del Estado civil. Luego de que el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, anunciara su aspiración a la presidencia y aunque en su momento para la mayoría de los colombianos era casi un desconocido, un astrólogo se atrevió a predecir el 31 de diciembre del año pasado que el santandereano sería el verdadero contendor de Gustavo Petro para llegar a la presidencia. Según esos análisis que hacen ustedes en la astrología, ¿quienes se van a pelear la presidencia en Colombia son Rodolfo Hernández y Gustavo Petro? Sí, señora. ¿A segunda vuelta? Sí, señora. El 2 de mayo, 27 días antes de la primera vuelta electoral que se llevó a cabo ayer, este astrólogo, que también vaticinó la muerte del cantante Vicente Fernández, sentenció que el próximo 19 de junio, Gustavo Petro se convertirá en el nuevo presidente de los colombianos. Dentro del destino de Gustavo Petro, por primera vez en 12 años, está a ganar la presidencia de Colombia. Y si es Aries y lo seleccionan en el mejor año de él, esto no lo había tenido hace 12 años atrás. Estas predicciones no cayeron bien entre los seguidores de los otros candidatos que competían a la presidencia y en las últimas horas el astrólogo Daniel Daza denunció en sus redes sociales que ha sido víctima de amenazas tras los resultados de la jornada electoral del domingo. Bueno, una predicción más. Esas amenazas también han sido de muerte, otras amenazas han sido con un riesgo ante mi integridad y personas que están a mi alrededor. Quiero decir que yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con la política, yo solamente hablo del panorama nacional o mundial de lo que esté sucediendo. El experto aseguró que los dos candidatos se rigen por el signo Aries, pero Petro tiene la ventaja de que los astros señalan que este año logrará los objetivos que viene siguiendo desde hace 12 años. Aunque la compraventa de votos y los errores o sabotaje de los jurados electorales no fueron notorios, sí hubo denuncias de compra de votos y corrupción del sufragante, 400 casos centrados en Bogotá, Antioquia y Tolima. La misión de observación electoral MOE, que hizo un seguimiento a las elecciones de ayer en todo el país, reportó que aunque la jornada se desarrolló con relativa normalidad, recibió más de 400 denuncias de compra de votos y constreñimiento al sufragante. La MOE ayer recibió un total de 418 reportes ciudadanos, particularmente concentrados en afectaciones al voto libre, en temas de compra y venta de votos y constreñimiento por parte de empleadores a empleados. De acuerdo con el subcoordinador político electoral de la MOE, Diego Rubiano, en Bogotá, Antioquia y Tolima fue en donde más denuncias se recibieron por estos delitos electorales. Recibimos alrededor de 90 reportes por este tipo de hechos en todo el territorio nacional, pero pues con una concentración particular en la ciudad de Bogotá.
Bogotá y en departamentos como Antioquia, Tolima y Valle del Cauca y Bolívar. En cuanto al orden público, la MOE informó que la jornada se vivió con mayor calma que en elecciones pasadas. Sin embargo, se registraron ataques y el asesinato de un jurado de votación. Cerramos la jornada con un hostigamiento pues a fuerza pública y material electoral en el municipio de Vistahermosa Meta, que lamentablemente dejó una jurada de votación muerta y un oficial del ejército herido. La temporada invernal que azota a parte del país hizo que algunos puestos de votación tuvieran que ser trasladados y otros no pudieron ser abiertos a la hora determinada. Tuvimos 8 puestos de votación que tuvieron demoras para iniciar la jornada a las 8 de la mañana, 2 puestos trasladados el mismo día de ayer. Aunque ninguna campaña reportó que se haya dado fraude electoral, el subcoordinador electoral de la MOE dijo que los resultados de ayer no son los oficiales y solo podrán serlo cuando terminen los escrutinios. Son resultados que aún no tienen validez jurídica en este momento, apenas estamos terminando y consolidando los escrutinios municipales, por ello pues no podemos hablar de fraude en este sentido. Aunque se vivió con tranquilidad la primera vuelta presidencial, la MOE hizo un llamado a la registraduría para que para la segunda ronda se pueda contratar la auditoría internacional al software para garantizar mayor transparencia en los resultados finales. Los japoneses que estudian la integración hombre-máquina están probando cómo funciona y cómo interactúa con el cerebro un sexto dedo de la mano, un meñique adicional del que ya hay prototipos. ¿Se han imaginado vivir con 6 dedos en cada mano? Científicos japoneses han desarrollado un sexto dedo robótico que se puede adherir cerca del dedo meñique de la mano, no solo con el fin de mejorar la movilidad de las extremidades superiores, sino para conocer cómo reacciona el cerebro a partes nuevas e independientes del cuerpo. ¿Puede el cerebro adaptarse? Pensamos que era una pregunta interesante. Comenzamos esta investigación porque estábamos interesados en cómo el cerebro aceptará el sexto dedo o cambio en lugar de usar el sexto dedo por conveniencia. Este dedo robótico tiene sensores que se conectan a los músculos. Desde allí emiten señales eléctricas y estas las transfieren a un motor para que controle el dedo. Estos desarrolladores aseguran que este segundo dedo meñique puede mejorar las actividades humanas diarias como agarrar, transportar y escribir. Puede llegar una era en la que las personas puedan elegir tener 5 dedos un día y 6 dedos al día siguiente. Mientras los análisis neurológicos de esta extensión del cuerpo continúan, la pregunta es, ¿estos avances tecnológicos se convertirán en una ventaja para quienes los tengan o en una desventaja para quienes no los usen? El Instituto de Arte Contemporáneo de Boston albergará el 4 de junio la primera parada de la Serie Mundial de Clavados de Altura, que tendrá presencia colombiana con María Paula Quintero. Vuelve la temporada de los alcatraces. Vamos a ir a bastantes ciudades a saltar justo enfrente de la gente. Eso para los deportistas es importante. ¿Por qué? Porque uno siente ese calor humano. Orlando Duque, el director de la Serie Mundial de Clavados de Altura, es el entrenador de María Paula Quintero. 2022 va a ser el año en que ella puede empezar a dar ese crecimiento y ojalá nos dé buenas sorpresas. Y con esa misma meta ha trabajado la clavadista colombiana. Este año mi objetivo realmente es no salirme de ese top 5 en cada competencia, en cada parada. Por eso, ha entrenado desde diciembre. Mejoré mucho la flexibilidad, la fuerza, mejoré también la potencia. Y junto a ella estuvo unos días el campeón mundial de 2017, Jonathan Paredes. Venimos a desconectar un poquito antes de la Serie Mundial, a entrenar algunos días con Orlando. La aspiración del mexicano es ganar el título. Vamos a ver a grandes figuras como los dos rumanos, a Konstantin Popovici, a Katalin Preda, el nuevo niño sensación que es Zeidan, el inglés con solamente 19 años. Asegura que busca su mejor versión y comparte objetivos con María Paula, pero deberán destronar a Rhianna Eifland y Gary Hunt. Rhianna viene de 2 temporadas invicta, no ha perdido una sola competencia, entonces yo sé que ella sueña con tener esa tercera temporada perfecta. Gary tiene un poco más de competencia, pero Gary es muy consistente, él maneja la presión muy bien. El Red Bull Cliff Diving vuelve desde este 4 de junio en Boston y los latinos quieren sorprender, como lo hacen las aves que buscan sorpresa en el mar. Luego de su gran presentación en el Mundial de Kempo en Portugal, el Sheehan Daniel Tavares, que obtuvo 2 medallas de bronce a nivel orbital, prepara nuevos retos para Colombia en el exterior. Mientras la pandemia obstaculizaba eventos y deportistas, el Kempo colombiano evolucionaba. Es forjar la disciplina, mantenerse
y sobre todo automotivarse muchas veces. Y de eso se encargó el Sheehan Daniel Tavares, cinturón negro, séptimo dan, tercero del planeta en el más reciente evento orbital. Con más de 30 años de carrera, es la cabeza de la federación y representa a Colombia y Sudamérica ante la Federación Internacional. Aún así, le queda tiempo para competir. Siempre es complicado, igual la preparación a partir de ya tener 43 siempre pesa. Por si fuera poco, es el entrenador de la Selección Colombia que en Portugal reclamó 13 preseas, 3 de ellas de oro y 7 de plata. Mostrar los resultados, no solamente ante el comité, sino ante el Ministerio del Deporte. Entonces, siempre es un trabajo complicado, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte deportiva. Filosofía de vida o deporte, dos temas que ha sabido vivir, compartir y enseñar Daniel Tavares con el Kenpo. Vamos a encontrar katas, o sea, figuras a mano vacía, vamos a encontrar manejo de armas tradicionales. Desde sus 9 años de edad, consagró su vida a esta disciplina, que hoy ve los frutos, no solo con mayor número de practicantes, sino de reconocimiento para Colombia en el exterior, porque como indica el Sheehan, hay que tender la mano a las nuevas generaciones y practicar hasta que el cuerpo aguante. Ingresen ya a baqui.co/inclinada la red independiente y hagan sus donaciones así. El morral reflectivo por un aporte único de 150 mil pesos. El buzo de Noticias 1 2022 por un aporte único de 160 mil pesos. Y la sombrilla de la verdad por un aporte único de 100 mil pesos. Muchas gracias por elegir la independencia. Un turista en silla de ruedas arrojó un pastel sobre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci mientras gritaba que todos los artistas tienen que estar preocupados por la tierra porque la estamos destruyendo. Nadie perdió la oportunidad de grabar la pintura con crema de la torta, las primeras labores de limpieza, pero no la prudente captura y expulsión del turista. El Museo del Louvre fue evacuado y por hoy no volvió a abrir sus puertas. Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.